Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Draco y me acompaña en este Rincón del Gamer. ¡Qué fren! Y bueno, vamos a hablar en esta sección del Rincón del Gamer de un tema muy importante, muy polémico, muy controversial. Muy actual. Muy actual, está de boga, pero la verdad es que sí es algo que a muchos nos inquieta, a otros muchos les llama la atención y cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? En esta parte, a favor o en contra. Entonces, vamos a hablar del tema, ya para no darle tantas vueltas al asunto, mi querido Kefren, ¿y cuál es me el tema? Bien. Los eSports. Bueno, vamos a hablar de los eSports aquí en esta sección del Gamer. Y tú también, si tienes algo que opinar, algo que a lo mejor estés acuerdo o desacuerdo de lo que nosotros opinamos en esta sección, puedes hacerlo en la caja de los comments. Y aquí iniciamos con esto que es el Rincón del Gamer. ¡Iniciamos! Y bueno, vamos a hablar de esto que es en particular los eSports, que pues, la verdad es como que nos pegaron. Mi querido Kefren, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu opinión de momento en esto, en este surgimiento de esta nueva tendencia que se da con los videojuegos, en la cual pues era de un momento, un tiempo de diversión, de esparcimiento, de relajación, se volvió una competencia? ¿Tú qué opinas al respecto de esto? Bueno, creo que los torneos de videojuegos han existido desde antaño, desde el Pac-Man, yo creo. Han existido, no es una novedad. La novedad es que ahora como que se masifica, intenta llegar al mayor público posible. Los videojuegos han tenido una aceptación bárbara en estos últimos años, ajá, cosa que no tenían en antaño. Y esto lo han aprovechado tanto las compañías como hasta las televisoras para llevarnos esta pasión que son los videojuegos. Ahora hay un terreno más competitivo, ¿no? No lo veo ni bien ni mal, siempre que, bueno, lo disfrutes, ¿no? Es como con deportes como el fútbol, básquetbol, americano. Siempre que disfrutes haciéndolo, pues creo que está bien. ¿Y tú, mi buen Dracon? Yo creo, y estoy de acuerdo con esa parte de competición, pero yo creo que la parte de competición de manera masiva como que pegó un poquito. Antes era como que una competición, yo sí lo veo, en mi punto de vista, en un particular mío de mí, en la que era como que pues una reta entre tú y yo, y tú me ganabas o yo te ganaba, pero era como que un momento de diversión, no era así como que una fan, porque yo ya realmente lo que pega en los eSports no solamente es por ver quién es el mejor, sino ya se ven involucrados economías, marcas, televisión y muchas cosas que ya en vez de cuando te encuentras a alguien que está metido en ese tipo de dentro de estas ligas, son ligas ya en la actualidad, cuando está en este mundo, como que su forma de jugar, el perder, el tratar de ganar siempre, de estar en ese constante competición, valga la redundancia, como que siento que sí le pega y ya no te deja tomar ese espacio que a lo mejor tú y yo lo tomamos como diversión, uh-huh, como, repito, un tiempo de esparcimiento, de relajación, sino como que ya juegan tensos, como que hay mucho estrés, como que ya hay mucha desesperación por querer ser siempre el mejor, ¿no? Es que también creo que esto va de la mano a la forma desmedida en la que creció, o sea, deportes, vamos a ponerlo, de nuevo, fútbol, básquetbol, hasta el mismísimo ajedrez, ¿no? O sea, hay torneos de todo esto, pero siempre se ha ido creciendo con ciertas reglas, ¿no? O sea, no fue de que de la noche a la mañana, como con los eSports, que aparecieron y pum, ¿no? Dieron el golpe. Creo que eso es lo que ha faltado en los eSports, que vaya, digamos, más regulado, que haya más reglas para que no simplemente sea ganar por ganar. Tú bien lo decías, ¿no? En nuestros tiempos, se echaban las retas con los cuates, pero creo que a nosotros nos llegó a tocar que si ibas a las maquinitas, por ejemplo, se armaban los torneitos. Así es. Y pues obviamente ibas a ver quién era el mejor. La diferencia aquí es que en estos torneos de colonia o de farmacia o como le quieras llamar, pues siempre había una regla, ¿no? Sí. La regla era no trabar, por ejemplo, no jugar cochino. Digamos que tenía sus reglas definidas. Así es. A diferencia de lo que tienes ahora con eSports, que como dices, lo importante es ganar, güey. Y no importa la forma, no importa el medio que utilices para ganar,
siempre que tengas el resultado. Exactamente, y es que la diferencia en aquella época, a lo mejor se competía, pero el premio era algo como representativo, algo simbólico, voy a decir. Exactamente, simplemente el respeto, digamos que te ganabas el respeto o la admiración de los que no, estaban ahí. A lo mejor te daban un trofeito, te daban unas playeras, te regalaban a lo mejor una consola, algunos videojuegos. Pero hoy en día ya se está compitiendo por dinero. O sea, ya estamos hablando no solamente de... No sé, si en aquel entonces a lo mejor te daban... vamos a decir una cifra actual para que más o menos estemos todos contextualizados. No sé, si te ganabas en un torneo en tu colonia de 500 pesos... Hoy te puedes ganar un premio de 500 mil pesos, ¿no? O sea, ese premio es realmente tentador para todos nosotros y decir... Bueno, pues si me dedico a esto, ¿qué es lo que me gusta? Puedo ganar una buena lana... Y voy a echarle todas las ganas. O sea, sí está bien, pero ¿qué tanto estás dispuesto a comprometerte con este torneo, con estas ligas, para dejar a tu vida y tu espacio, digámoslo así? Yo insisto en esa parte de los videojuegos, que son como que para relajación de... Uh-huh. Son como cuando vas al cine, para que me quede claro, porque como que no encuentro la palabra, como cuando vas al cine, vas a ver una película, pues vas a disfrutarla, ¿no? A lo mejor sales decepcionado porque no te gustó, a lo mejor sales contento, a lo mejor sales triste, pero vas a pasar ese tiempo, a matar el tiempo, vaya la expresión, y siento que esos chicos ya lo ven como que estoy aquí porque quiero demostrarles que hay estos grupos, estos equipos en estas ligas, en las que te van reclutando y vas siendo también pues despedido o exiliado del grupo por no tener mejorar tu nivel, ¿no? Para competir a nivel mundial. La verdad es que sí siento que pega muy, muy feo. Y la verdad es que el dinero, pues sí, es muy tentativo, muy llamativo. Y hace que esas personas, siento yo, que pierdan la cabeza. Y yo creo que puede llegar a cosas graves. Pero es que aquí es donde también es lo que te digo, o sea, el crecimiento desmedido ha hecho que los jugadores, en lugar de, digamos, que jugar porque en verdad les gusta algo, juegan simplemente por ese aspecto de ganar dinero. Y al momento de hacer eso, la pregunta sería, ¿qué tanto lo disfrutan? Así es. O sea, vamos a poner como un ejemplo, un basquetbolista que no le gusta el basquetbol, pero es bueno para hacerlo, güey. O sea... Puede brillar, puede quizás ser considerado hasta el mejor del mundo, el mejor del planeta, aunque no le guste el básquet, bueno. ¿No? O sea, si tiene el talento, o sea, pero ¿qué tanto va a disfrutar de hacer ese deporte o trabajar haciendo ese deporte a lo largo de su vida si en verdad no es lo que le gusta? Es simplemente lo hace para ganar dinero. Yo siento que todos ser ha pasado en cualquier contexto, como que hemos mencionado del básquetbol, ha pasado por esa etapa. Te podría mencionar en el caso, y te digo, a lo mejor nos desviamos un poquito del tema, pero es como para entender esta psicología de estos videojugadores que se meten en este mundo del mundo competitivo, ¿no? De las ligas. Por ejemplo, te podría decir el caso famosísimo de Michael Jordan. Llegó un momento en Jordan que dijo, ya no encuentro amor por el juego. No había pasado varias decepciones, la muerte de su papá, ya no encontraba un rival digno de decir, pues ahora contra este me voy a enfrentar y es un rival para mí, ¿no? Todas sus metas, todos sus retos que le habían propuesto su entrenador, él mismo, sus papás, las había superado y dijo, ¿sabes qué? Pues me voy, ¿no? Ya logré lo que tenía que hacer, demostré lo que soy como basquetbolista, ya no encuentro amor por el juego y me retiro, ¿no? Uh-huh. Y pasó un año y medio. Y pum, saltó la chispa, ¿no? De que otra vez dijo, no, espérame, a lo mejor tuvo necesitaba ese tiempo para entender que realmente le gustaba el básquetbol, porque al salir del básquetbol, su segundo deporte favorito era el béisbol. Lo practicó, no fue nada bueno en el béisbol. De hecho, estaba en las fuerzas básicas de la liga. De hecho, y sí llegó hasta a jugar profesional, pero por la fama de que por tenía. La fama, no por la calidad de... Exactamente. Y fue un fracaso realmente como beisbolista, y esto le como que a lo mejor le dijeron, no, o a lo mejor lo reflexionó, ¿sabes qué? Tú no eres bueno en béisbol, tú lo tuyo es básquetbol. Pero está bien, si no quieres dedicarte al básquetbol, que ya tenía su fama de su franquicia de los tenis, no te preocupes, puedes vivir de más negocios, ¿no? Pero yo creo que, y cuentan las historias de que él, pues, yendo a las prácticas de su equipo, que eran los Toros de Chicago, empezaron las retas con sus propios jugadores, empezó a ir más seguido, como que habló con el entrenador diciendo, pues, se ve que tienes condición y hay varios jugadores que entran, ya estaba Shaquille O'Neal, ya estaba Kobe Bryant, ya había otros nuevos jugadores, Allen Iverson, que la verdad es que
Allen Iverson también es un gran jugador que vino de la calle, que vino desde abajo y le pegó muy feo. En la rivalidad a Jordan le robaba balones, lo driblaba. Entonces esto le pegó a Jordan diciendo, a ver, espérame, yo me fui como campeón, como el rey de la colina, y viene ese tipo y me quiere insultar, y viene aquel otro tipo monstruoso y me quiere ofender. Y volvió a ponerse las pilas, ¿no? Entonces volvió a ser campeón otras tres veces. Entonces esto quiere decir que hay gente que sabe a lo que está. A lo mejor tienes un momento de confusión, pero si estás por algo es porque lo amas. Es a lo que voy. Hay jugadores de fútbol, y perdón, a lo mejor me meto en el fútbol que yo no conozco mucho, pero tenemos el caso de Miguel Herrera. Se nota que Miguel Herrera, por mucho que diga que le ama el fútbol, se nota que le estresa, se desespera. Es que también llega el punto que es enfermizo, o sea, exactamente. El punto en el que quizá te clavas tanto en una cosa que ya no la disfrutas, güey, por mucho que la ames, güey. Y Miguel Herrera, te pongo el caso de Miguel Herrera, desde que era jugador de fútbol, ¿en cuántas broncas no metió a sus equipos e inclusive a la misma selección mexicana? O sea, porque era un personaje impulsivo, de que si las cosas no salían como él quería, empezaba a dar golpes. Y aún ahora, en la actualidad, como entrenador, como se supone que tienes la madurez, no demostró eso, porque por eso salió de la selección mexicana siendo un buen entrenador. ¿Vamos de acuerdo? Y bueno, un caso que pones así puntual de un mexicano, justamente Carlos Vela, güey. Carlos Vela ha expresado que no le gusta el fútbol, güey. Exactamente. Que tiene el talento para hacerlo y lo hace por trabajo, es una cosa, güey. Pero que le gusta el fútbol es otra. ¿Qué diferencia sería si le gustara el fútbol, güey? Exactamente. Sería todo un crack, uno de los mejores jugadores del mundo, güey. Tenemos dos jugadores que cayeron en esa mentalidad y que es mediocre. No soy, cuando soy mediocre no estoy diciendo que es algo muy bajo, sino medianón, ¿no? Mediocre es así como medianón. Está el Carlos de Giovanni Los Santos y el mismísimo Carlos Vela. Eran dos jugadores muy buenos, jugadores de la misma generación, que demostraron que eran grandísimos jugadores, que venía una camada muy fuerte de jugadores, y estos dos que eran los más altos, inclusive por arriba de Chicharito, perdón si a lo mejor me equivoco en esa parte, pero yo les di mucho futuro, y como dices tú, como que dijeron, el fútbol, yo a lo mejor creo, y es como que mi contradicción al fútbol, es de que siento que el fútbol es como ya más mafia que juego. O sea, hay quienes que todavía aman y se ve en la cancha, por ejemplo, Lionel Messi se ve que disfruta el fútbol, pero es lo que te digo. La diferencia de Lionel Messi, tiene el talento y ama lo que hace, güey. Digamos que le pagan por hacer lo que él ama, güey. Exactamente. A diferencia de Carlos Vela, güey, que también tiene las condiciones, güey, pero no no le gusta lo que hace, güey. Pero yo creo que es una con otra, ¿no? O sea, Messi, ¿cuál es su mayor fracaso de Messi? No ser campeón con su equipo de sus amores o su nación, que es Argentina, ¿no? Pero Messi siempre, desde que fue acogido en el Barcelona o tiempo atrás, siempre fue apoyado como futbolista, siempre fue reconocido como futbolista, y a lo mejor eso le agradó a él y siguió en esa tendencia. Es campeón en España de todos los torneos y las copas que tú quieras, los premios se los ganó todos en España, y eso lo mantiene vivo, lo mantiene contento. Si a lo mejor le preguntaras cuál ha sido tu mejor fracaso, pues va a decir mi selección mexicana, mi selección argentina, ¿no? Pero como dices tú, o sea, él como que siempre fue apoyado, vaya, sus familiares, su mismo equipo, porque se nota que hasta su equipo, el Barcelona, y digo, a mí no me gusta el fútbol, pero se nota que sus compañeros le dicen, ahí está el balón, haz magia, ¿no? Pero cosa que no pasa ni con Vela ni con Giovanni. Y cuando Giovanni tuvo la oportunidad, la dejó ir, ¿no? O sea, yo siento que también la infraestructura de los países, la infraestructura, yo siento esta mafia, a lo mejor me voy a ver como un candidato por ahí. La mafia del poder. La mafia del fútbol. Como que siempre le pone, y siempre ha sido así, y eso no lo podemos negar, siempre le ha puesto trabas a los jugadores mexicanos. O sea, siempre son las condiciones económicas. Siento que, hablando justamente de fútbol, los propios culpables de que el fútbol mexicano no haya crecido, que no tenga las figuras como un Messi, digamos un Di María, un Ronaldinho o demás, es por culpa de los mismos mexicanos, güey. O sea, la misma federación te pone trabas de inicio para que no crees este tipo de jugadores, güey. Y cuando ven a uno de estos tipos de jugadores, güey, llámese por ejemplo Chicharito, Vela, demás. Ochoa, exactamente. Lo sobreexplotan, güey. Y al momento de querer venderlos al extranjero, los quieren dar en millonadas, güey. Exactamente. Como si fuera el mejor jugador del mundo, güey. Como si fuera un Messi mexicano. Ah, exactamente. ¿No? Entonces eso el mexicano, yo siento que dice el mexicano, bueno, ¿y yo qué voy a ganar? O sea, tú me estás viendo mi carta, y tú me sigues pagando lo mismo, lo digo así, y me vendes a Europa, un equipo europeo, un equipo español, o donde tú quieras.
Pero es que yo siento que es por eso estos mexicanos no están resentidos tanto con el fútbol, sino están resentidos con el poco apoyo que se le dio como deportistas, porque desgraciadamente en México es lo que más le pega. Y llegando a, y cayendo a esto de los eSports, afortunadamente y desafortunadamente, esta mentalidad no ha caído de alguien que acapare estas ligas, pero los mismos jugadores tienen ya esta mente, como que ya lo tenemos en el ADN, ¿no? De decir, lo voy a hacer por dinero y lo voy a hacer por avaricia. Pero es que aquí está lo que te decía, lo que cambia entre lo que son los deportes que ya conocemos todos y los eSports, la formación, güey. No hay formación. Si ves a un niñito de 15 años, güey, lo metes a eSports porque ves que es bueno, güey. No hay ninguna formación, lo estás viendo solamente como negocio, güey. A diferencia de deportes como básquetbol, que lo, por ejemplo, en Norteamérica, que es la cuna, bueno, la base del básquetbol actual, pues llevan todo un proceso, ¿no? Desde la primaria o la elementary, la prepa, la universidad, para llegar a ser profesionales, güey. Así es. Sí se puede crear un jugador, como dices, que nace de la calle. Pero la verdad, aún así, si nace de la calle y ven que tiene talento, le dan becas deportivas y forman a este deportista, güey, forman a este competidor. Lo manejan de manera mental, güey. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Sí, vas a ser profesional, vas a llegar a la mejor liga del mundo, pero aguas, o sea, tienes que estar centrado. Exactamente. Si tienes un mal comportamiento, multas, o te vas, o cualquier castigo, ¿para qué? Para que el jugador siempre se mantenga estable. Disciplinado. Eso no hay en los eSports, güey. No hay. Como te digo, si ven un chavito de 10 años, dicen, tiene potencial, juega chido, dáitelo. Se acaba su fama, te vas. O simplemente bajó su nivel porque pues a lo mejor está estudiando, porque sus papás no lo dejaron. Porque la verdad, los eSports es un volado, al final de cuentas. Aunque te lo jales a una liga y aunque estés en un equipo competitivo, o sea, no tienes un sueldo. O sea, tu sueldo es bueno, ganar. Ya los que tienen la liga, pues sí, los que tienen la liga, los que están en la primera división, digamos. Sí, exactamente, ¿no? Pero los de abajo no. Y para llegar a las primeras, como estas ligas apenas están empezando, los que tienen estos beneficios son los que están hasta arriba, las caras representativas, ¿no? de los jugadores de estas equipos de ligas. Pero los de abajo, los que están iniciando, están así de, sí, está, eres reclutado, pero no tienes salario. O sea, y es lo que estás diciendo del fútbol, ¿no? En el fútbol, cuando pasan a fuerzas básicas, ya empiezan a percibir un salario, ¿no? Ya empiezan a decir, pues ese chavo tiene condiciones para jugar, o para demostrar algo en el campo, pues vamos a traerlo aquí y aquí ya le vamos dando un sueldo. Siento que eso es lo que permea y lo que puede desatar una grave sobreexplotación. Y a lo mejor lo que pasó con estas personas que está sucediendo ahorita mucho en Estados Unidos, de las balaceras y eso, creo que por ahí puede también pueden caer por los videojuegos en sí, no por la temática de los videojuegos, sino por la frustración que podía pegar esto de que no logré lo que yo quería, ¿no? Pero es que también aquí viene, te digo, un punto que yo considero importante. Al manejar tanto y tanto y tanto dinero y no tener una formación de los jugadores o de los deportistas, por llamarlos así, porque son eSports, pues lo único que ven es negocio, güey. Así es. O sea, y al llegar un niño de 15 años, güey, de 16 años, le das dinero porque tiene talento, lo metes a tu liga, a tu equipo super profesional y demás, pero tiene la presión de que tiene que ser el mejor, mantener el mismo nivel al menos, o mejorar ya sea individual o en equipo, y es esa presión siempre, güey. Exactamente. Y un niño de, en verdad, de 16 años, aún así viéndolo con deportistas de alto rendimiento, muchos pierden o el piso, exacto, o simplemente no pueden con la presión, güey. Así es. Y esto es a lo que vamos, o sea, llega el punto, sí, dices, me gustan los videojuegos y demás, pero al momento de que ya te están presionando, porque tienes que mejorar, ¿sabes qué? Ahora bajaste el rendimiento, si no lo elevas, te vas. Sí, así es. Y pues viene la presión, ¿no? La presión y la presión y la presión. Aquí también depende también yo me imagino del núcleo familiar, de qué tanto apoyo tengan, güey. Porque al menos yo como padre, yo no voy a dejar que exploten a mi hijo de esa manera, ¿no? No, o sea, eso es un apoyo muy grande. Y esto y más vamos a hablar en el siguiente, segunda parte de esto de los eSports, porque ya nos prendimos, ya estamos discutiendo cosas muy intensas. Se arman los trancazos. Pero pues vamos a hablarlo en el siguiente.
Pues bueno, yo soy Dracon, me despido. No se olviden de la segunda parte que de los eSports. Y estuvo conmigo Kefren. Nos vemos hasta la próxima. En la segunda parte hablaremos de las ligas, de las competiciones que hay aquí en México y en América Latina. Y yo me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye, bye.